se escuchan algunas máquinas pulidoras dentro de este futuro centro de zoonosis aquí en la ciudad de Cali. Así avanzan pues estas obras de este futuro centro de zoonosis en la capital del departamento. Avanzan las obras de este futuro centro de zoonosis acá en la ciudad de Cali. Hoy domingo 16 de octubre de 2022. Recuerden que este centro de zoonosis debió haber sido entregado en diciembre del año 2021. Ya estamos el 16 de octubre y nada, que se termine la obra. Parece que se va a entregar entre noviembre y diciembre con un costo de 11 mil millones de pesos esta obra de la ciudad de Cali para las mascotas, que le está haciendo mejoría el Ministerio del Interior a través de la Fundación Biodiversidad con el doctor Palao. Vamos a ver el resultado de esta obra. Ojalá no se haya perdido dinero acá en esta construcción, que le ha costado a la municipalidad, según la misma alcaldía, 11 mil millones de pesos. Hoy es domingo 16 de octubre de 2022. Estamos en el informe de cómo va esta obra del futuro centro de zoonosis aquí en la ciudad de Cali. Estamos en la carrera 56, más conocida como la avenida Guadalupe, en el piedemonte del Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro de la Bandera, hoy domingo 16 de octubre de 2022. Este es el segundo informe que damos, el segundo informe que estamos dando aquí en... Bueno, este es un avance de cómo van estas obras del futuro centro de zoonosis aquí en la ciudad de Cali, hoy domingo 16 de octubre de 2022. Seguiré mandando más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, domingo 16 de octubre.